Hoy les tengo una receta muy interesante para todos ustedes que quieren agregar un alimento a su barra, o para ti que estás ahí y quieres comer algo. Tenemos esto que son los molletes, y bueno, pues ahora los vamos a preparar. Ya sabes, apóyame con un poderosísimo like y suscribiéndote aquí al canal. Eso me beneficiará mucho para seguir haciendo más videos y más contenido. Y bueno, comencemos. Tenemos un virote o bolillo, no sé cómo lo conoces tú en donde vives, pero aquí se le conoce como virote o bolillo, que es esta pieza, este pan. Vamos a partirlo en dos. Entonces la mitad de un virote es un mollete. Esta pieza es un mollete, esta pieza es otro mollete, por lo tanto tengo dos molletes. Parte de los ingredientes, frijoles y salsa para darle sabor a los molletes. Ya tenemos estos dos. Vamos a utilizar queso para fundir, ya saben, queso. Para hacer una salsa mexicana, cebolla, jitomate, chile verde, ya saben, lo básico, esa salsa. Hay que ponernos nuestro mandil para, pues, no ensuciarnos, mis amigos, porque siempre es necesario un mandil en esto de la cocina. Y bueno, pues empecemos a darle. Le vamos a untar frijoles a los molletes, ya saben, a las piezas. La que alguna vez me enseñaron en algún punto de esta ciudad, cuando trabajaba en una barra cuyo nombre no mencionaré. Pero bueno, aquí estamos. Listo, aquí tenemos lo primero, que es untarle los frijoles a los molletes. Vamos a ponerle queso, todo lo que es el mollete, ya saben, para que se derrita bien. En lo que los molletes se calientan, voy a preparar la salsa mexicana, así que bueno, vamos para acá. Como verán, amigos, ya terminamos la salsa mexicana, aquí ya está. La cebolla me dio estrago y ahora vamos por los molletes, que están por acá, síganme. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Vean, aquí están ya los molletes listos para prepararse. Pues bueno, yo le voy a poner salsa mexicana o salsa huevona, no sé cómo le llaman, la conoces. Se la vas a poner. Ay, que le dé un sabor. Y le vamos a poner un poco de la otra salsa, salsa más líquida, en pocas palabras. Y aquí ya tenemos un mollete preparado. Y bueno, amigos, vamos a probarlo. Y así es como que tenemos una receta fácil y rápida, lista para degustar. Y pues eso es todo, amigos. Nos vemos en una edición más. Ya saben, aquí está la receta de los molletes, muy fácil y rápida. Hasta la próxima. Ya, pues, ya me iba a ir, tengo que comérmelos.